7:07 y en este momento nos enlazamos con nuestra unidad móvil, ya que Alfredo Mendoza nos tiene hechos relevantes ocurridos en las últimas 24 horas. Buenos días, adelante Alfredo. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante y es que en el transcurso de la noche y madrugada de este viernes surgieron varias emergencias. El Cuerpo de Bomberos Municipales se encuentra pues muy en alerta y cubrió varios de estos acontecimientos. A mi lado se encuentra Gerardo Martínez, el portavoz de Bomberos Municipales, para que nos brinde más detalles respecto a estas situaciones. Tengo entendido, la noche pues empieza, por decirlo así, con un ataque armado, esto en la colonia Guajitos. Efectivamente, luego de haber tenido un día relativamente tranquilo, pues ya a esta hora se registra un ataque armado en la segunda avenida y quinta calle B de Guajitos, zona 21. De inmediato se envía una unidad de atención prehospitalaria hasta el lugar y se localiza a un hombre con una herida proyectil de arma de fuego en el lado intercostal del lado izquierdo. Este hombre fue reconocido con el nombre de José Fernando Hubmax, de 31 años de edad, y dijo desconocer los motivos por los cuales desconocidos lo habían atacado. De inmediato fue estabilizado e ingresado al Hospital Rubén. Muchas gracias, y en efecto ya se encuentra pues siendo atendido en la emergencia del Hospital Roosevelt. Posteriormente pues conoceremos un poco más acerca del estado de salud de esta persona. Algo que también pues cabe resaltar y nos llama mucho la atención fue un accidente en donde lamentablemente una persona fallece, Gerardo. Esto se da a la altura del Trébol en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Efectivamente, en el carril, en la vía, en la oreja que sube hacia el Aguilar Batres, precisamente del lado de la zona 3, ocurre un lamentable hecho de tránsito. Al llegar técnicos en urgencias médicas destacados desde esta estación número 2, relativamente cerca del lugar, lamentablemente ya nada se pudo hacer por este hombre debido a que presentaba múltiples traumas, exposición de masa encefálica y pues muchos daños en su cuerpo. Este hombre no fue identificado y vestía una camisa negra, un sudadero negro, también un pantalón del mismo color y unos tenis azules. Se le estimaron 24 años aproximadamente. Al lado del cuerpo se observa la motocicleta marca Suzuki de placas M019CPR, también con considerables daños. Según indicaron curiosos en el lugar, que este hombre fue arrollado por un vehículo que transporta vehículos más pequeños, conocidos como tacuacines, pero no se encontró en el lugar. Muchas gracias, oficial. Y es que esta es una de las primeras hipótesis que se maneja en esta situación, que un vehículo de transporte pesado que sirve para transportar otros automóviles de menor tamaño fue el responsable de haber arrollado a este motorista. Sin embargo, pues se dio a la fuga. Ya serán las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, el encargado de pues iniciar y seguir con este proceso de investigación. Asimismo, se conoce que esta persona pues fue ingresada hacia la morgue del INACI como XX. Es la información que tenemos hasta el momento, parte de las emergencias que se suscitaron en horas de la noche y madrugada de este viernes. Con este reporte regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.